Locales a todos los lugares, las cafeterías. Claro, porque son pet friendly. Los locales de ropa, sin ningún problema. Dije, mira qué bueno. Qué moderno, digo. Pet friendly en Cajón. Acá hay algunos lugares que poco a poco lo están incorporando. Es verdad. Es verdad. Es más, no solamente. Más porque yo soy un mono muy culto. No solamente en lugares como cafeterías, sino que en algunas oficinas laborales, a lo que es Estados Unidos, ya se puede ir con tu mascota. Es verdad. Te tenés que hacer cargo, obviamente, ¿no? Que bueno. Tiene unos códigos, ¿no? ¿Verdad, Martina? Sí, claro, claro. Hay como una lista de derechos. Imagínate, Martina, te cae con el caballo. Bueno, buen día. Segura, ¡qué olor! ¡La puerta! ¡Fue el caballo de Martina! No, seguro. Me imagino la puerta. ¡Pa! ¡Qué caballo! No, el caballo también está lindo, Martina. Bueno, escucha. Bueno, te cuento todo lo que te perdiste, Cuquita. A ver, ¿qué pasó, mono? Bueno, como te lo hago, como siempre, hizo chiste con el pato, viste que siempre lo agarramos de Gil. Después, escuchá, ¿no sabes lo que pasó? ¿Qué? Se viralizó una llamada de una señora que criticaba la tarjeta de los uruguayos porque dice que es de mucama. ¿En serio? Ojo, ella era una rica bárbara, pero estaba llorando por un 2x1 para entrar para el cine. Ella tenía una Skatten Banks. O sea, ahora tenés que ver la foto aparte, es como que por favor. Bueno. Después, escuchá, mientras vos estabas de joda. Para cada uno de sí, sí, sí. Según ella, sí, sí, sí. ¿Verdad? Caramba. Escuchá. Lo mejor, perdón, puedo hacer una acotación. Lo mejor sí, de claro, esto fue un meme que vi, de que lo compartí en el grupo, creo, ayer. De Batman pegándole una cachetada, ¿no? Y poniendo, esa tarjeta es para Alfred. Ese fue el mejor meme que vi respecto a ese tema. Escuchá, después, bueno, fue primero de mayo y cayó domingo, un bajón, Cuba, nos queríamos matar, es un desperdicio. Ay, ¿no tuviste otro día libre, y mono? Claro, es como, no sé, invitar a tu novia ahí al albergue transitorio y que justo, no sé, se suma Andrés, me tenés un embole, es como... ¿Por qué mete la palabra? Desperdicio. Yo no puedo creer el disparate. ¿Pero por qué mete la palabra aparte de albergue transitorio? Albergue. ¿Y qué querés que diga? ¿Telo? No, no sé. No, juicio. Yo me ubico, tengo códigos. Bueno, escucha, bueno, como, mira, te fuiste 2 semanas, obviamente hubieron 2 macanas de sendigo. Hubo. Que viste, hubo, viste que él se mete una, soy un animal. Un animal. Y claro, soy un animal. Él viste que se manda 1 macana por semana. Bueno, la de esta semana, el señor se metió un viajecito a Zambia que salió como $70.000. Pasa que se quedó en un hostel ahí baratito. $120.000, él y toda la comitiva. Pues, compartí habitación, pobrecito. Bueno, escuchá, yo como siempre la rompí. Vino Monkey Man y pude volar hasta el otro lado porque me estaba esperando Martina, ¿verdad, Martín? Te atajé muy bien. Me atajaste bárbaro. Bueno, sin embargo, usted se portó bien, porque a mí ayer justo había una amiga de mamá que me decía, el mono estuvo fatal. Mentira. Dice, no se habló de algo de un turbante. El gurú del amor, y obviamente. Me digas, que tengo que ser partícipe de ese programa. ¿En serio? ¿Y de qué trata el gurú del amor? Porque vos no lo llegaste a ver nunca. No. Nunca, ¿no? Ah, pero te cuento, Cuca, hace un nuevo espacio. ¿Tú das consejos de amor? Que está dando que hablar en la televisión nacional. Seguramente ya va a estar nominada para el próximo premio Cire como mejor segmento de la tele. Porque nada, yo como soy amplio conocedor de lo que es relaciones amorosas. Nada, quería compartir tanto conocimiento que tengo en el tema. Y nada, la gente me manda sus inconvenientes amorosos vía WhatsApp y yo elijo algunas que puedo, porque hay algunas que son bastante picantes. Y nada, les digo cuál es la solución. Por ejemplo, otro día había una señora que dice que su marido, después de 25 años casado, quería 3 veces por día. Y digo, ¡pará! Y dije, aflojale la patillita azul porque le va a dar algo al corazón a ese botín. ¡No, no, juicio! Y después la otra solución que le di fue ponerle en la funda de la almohada la cara de Liliana Petichia. No, se le van todas las ganas de todo. Por favor. No sea malo. Bueno, y lo último, que me enteré, que ya te enteraste que pasó Nacional, obviamente, y tuviste viendo el partido allá. Obvio, ya estuve en un bar chupando cerveza, como los Yankees. Sí, tal cual. Bueno, y ahora juegan contra el cuadrito este que tira gas pimienta. Así que ojo. Un cuadrito, Boca es un equipo grande. Si Sartú va a ir, que se ponga tapabocas porque tiran gas pimienta. Vamos a ir a ver después. ¿Vos también vas? Obvio. Claro. No sabía que tenía tanta bronca contra Boca. No, pero no me gustó ese de tirar gas pimienta. Un cuadro chico. Bueno, escuchá, y lo peor de todo. ¿Y de River? ¿Qué peor? ¿Y River no, pero quedó fuera? Qué pena. La peor noticia de la semana no fue esa. La peor noticia de la semana. ¿Cuál fue?
es que se nos va Marti. Uy, oh, sí, me enteré de eso, sí, es verdad. No estaba deja, atenta pensando no deja. Lo que iba a decir. ¿Y cómo no lo voy a mencionar, Marti? Me arruinaste el fin de semana. ¿Sabes qué? Sí, me tenés que acompañar. O sea, salí a bailar, me vine, pero me ñaba así, suavecito, ¿eh? Mono, y si usted la acompaña, me tiene que acompañar al veterinario, que ya tenemos hora, porque si podemos hacer la vacuna y hacemos los trámites en el ministerio, tal vez puede venir conmigo. No le dé vida, no le dé vida. Me encantaría, pero mira, si yo me voy contigo, este programa lo levantan. Y son varias bocas que hay que alimentar y no me quiero sentir culpable. Bueno, mirá cuando te iba el vuelo. Qué buena palabra esa, ¿no? Boca, es una buena palabra que la mencione así seguido. Prefiero que se levante, que se termine lo nuestro, pero que nada, que sus familias de los camarógrafos puedan seguir teniendo un plato de comida. Mono, así que nada. Se sacrifica por los demás. Mono, y mirá cuando la tele pase el éxito de México, la telenovela mexicana con la protagonista acá, Martina. Sí. A la Martina diciendo, ¿qué me has hecho, José Alberto? Y chuponeando ahí, hablando neutro. Eso es venezolano, no me digas. ¡Deja ese caballo que es mío! Que se levante de la cama toda maquillada y producida así. Bueno, eso fue más o menos el resumen de lo que te pediste. Muy bien, muy bien. Gracias, nuevo mañana. Un placer tenerte. Ya mañana, ¿viste cómo es? Volvé vos y Figueredo no viene. Tremendo, Figueredo. Pero bueno, gracias a mis fans. Los quiero. Gracias, Mono, te quiero. Y sin ustedes no sería tan famoso. Te extrañé, Mono, te quiero. Es un chanta, es un chanta. Me faltó el Mono contarte algo, Cuca. Que ya lo sabes porque lo hablamos más temprano, pero la tele estrenó su spot para el Día de la Madre, que es el próximo.